Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de este ciclo de novedades arqueológicas. Hoy tenemos con nosotros a cuatro invitados que nos van a hablar de un yacimiento muy interesante. No les voy a robar apenas nada más que unos minutos para presentárselos un poco y les vamos a dar todo el tiempo posible para que nos hablen de él. Bien, en primer lugar voy a presentar a Concha Blasco, que no necesita mucha presentación, pero bueno, vamos a decir simplemente unos datos. Es catedrática emérita de Prehistoria de la Universidad Autónoma, lleva trabajando desde 1966 en investigación, lo que evidentemente ha supuesto un volumen muy importante de estudios. Dedicada además a temas tan diversos como son el arte prehistórico levantino, la arqueología de América, sobre todo dedicada al mundo nazca, y en las últimas décadas, sobre todo, la profesora Blasco se ha dedicado a estudiar la prehistoria reciente del interior de la península. Sigue haciéndolo a pesar de su jubilación y hoy nos va a dar buena muestra de ello. Luego tenemos a Jorge Juan Vega Miguel, que es arqueólogo, licenciado en Geografía e Historia, con la especialidad de Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid y también ha cursado el máster de Arqueología y Patrimonio en la misma universidad. Él procede del mundo de la empresa, concretamente es el fundador de la empresa Argea Constructores Sociedad Limitada, y va también a hablarnos de su participación en este yacimiento formando parte de este equipo de la Autónoma. También tenemos con nosotros a Patricia Ríos, profesora contratada doctora de Prehistoria de la Universidad Autónoma. Ha participado en numerosos proyectos de investigación en diferentes universidades. Su especialidad está ligada del Neolítico a la Edad del Bronce y es especialista en los estudios de los recintos de fosos calcolíticos a los que dedicó su tesis. Y finalmente, Corina Liesau, que es catedrática de Prehistoria de esta misma universidad, ha participado en más de 30 proyectos de investigación, 5 de ellos como investigadora principal. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran los estudios relacionados con el ámbito funerario y doméstico de yacimientos calcolíticos y de la Edad del Bronce, y sus temas principales de estudio son la arqueozoología, la industria ósea, la tafonomía y la arqueología experimental. Bien, pues sin robarles más tiempo, les cedo la palabra para que nos hablen de este yacimiento. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, perdón. En primer lugar, agradecer al museo por haber incorporado este yacimiento dentro de este ciclo. Dentro de este ciclo de yacimientos, novedades, yacimientos arqueológicos en España. Y voy a ser lo más breve posible para dejar tiempo a mis tres compañeros de mesa para que hablen del yacimiento. Yo simplemente voy a dar unos apuntes sobre lo que es la historiografía del estudio de yacimientos de estas características. Camino de las Yeseras se encuadra en lo que hoy se llaman grandes campos de hoyos. Los campos de hoyos, como su nombre indica, son asociaciones a veces bastante importantes de numerosas subestructuras en forma de hoyos que inicialmente no parecen, digamos, aportar una atracción especial y de hecho no lo aportaron a los estudios, digamos, científicos. Durante una serie, desde los comienzos prácticamente de la arqueología, digamos, científica y hasta mediados del siglo XX, estos campos de hoyos no eran más que hoyos que se vaciaban y proporcionaban materiales, a veces para crear colecciones, como la colección Bento, de materiales estupendos que no se sabía mucho de ellos. En algunos casos, cuando la intervención se producía al hilo de otros intereses arqueológicos, como era el paleolítico, que era el atractivo principal en esos momentos de la prehistoria madrileña, los hoyos estaban presentes y esos materiales iban al Museo de Ciencias Naturales a formar parte de las colecciones, digamos, más antiguas. Es el caso de los trabajos de Obermayer, que proporcionaron, entre otras cosas, el famoso cuenco de decoración simbólica, que es hoy el emblema del Museo Arqueológico Regional.
Llegamos hasta casi mediados de este siglo, ya en los años 60 y 70 comienzan a hacerse las primeras intervenciones, digamos, científicas, por investigadoras como María Dolores Asquerino, María Dolores Martínez Navarrete. Yo misma participé en algunas intervenciones, digamos, menores, sobre todo en un emplazamiento muy concreto, que son los fondos de los, las terrazas bajas de los ríos, de los Manzanares o de Henares fundamentalmente. En estos lugares, que estaban en zonas ya muy degradadas, muy alteradas, como pueden verse en esta diapositiva de la fábrica de ladrillos, lo que se hacía era recuperar los materiales, ir a pasar fundamentalmente al Museo de Arqueología Municipal, donde se trataron de dar luz a algunos de los yacimientos. Digamos que el punto de inflexión se produce en los años 80 con la formación de las comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid, de la legislación que genera y la necesidad de, digamos, rescatar todas aquellas áreas que por actividades bien en las terrazas de los ríos de obtención de materiales de construcción o bien, lo que ha sido más frecuente, por la, digamos, actividad constructora, bien sea de distintas características de obras públicas o incluso de, como en este caso, empresas, zonas empresariales. Ya en estos momentos, de los años 80, trabajamos en algunos de estos pequeños agrupaciones de hoyos y se llegó a la conclusión de que, bueno, formaban parte de ocupaciones, digamos, menores, de apenas 2-3 hectáreas. Quizá en algunos casos serían mayores, pero el suelo estaba prácticamente destruido y estos resultados nos llevaron a considerar que era una población fundamentalmente de agricultores, de agregaciones de no más de 50 personas, que apenas se, digamos, defendían con pequeñas zonas de pequeños zonas de elementos vegetales, fundamentalmente de rosáceas. Los análisis de pólenes hablan de una gran cantidad de material espinoso que posiblemente eran las únicas defensas. No había, lo que se dice, grandes obras públicas. Interpretamos como un yacimiento, por lo tanto, de apenas 8 o 10 posibles de cabañas y decidimos o pensamos, igual que en el resto de Europa, porque es un tipo de yacimientos tan, digamos, generalizado en la península ibérica como en el resto europeo, que la población del segundo milenio al que pertenecían la mayor parte de estos yacimientos, evidentemente, tenía este tipo de modelo de gentes de actividades agropecuarias en pequeñas cantidades con, digamos, el entorno de los campos en zonas muy próximas. A partir de los años 90 y fundamentalmente con el cambio de milenio, nos encontramos que la actividad empresarial, y aquí Jorge tiene la palabra, tiene que enfrentarse a la construcción de grandes obras públicas o, como en este caso, de un parque empresarial de 20 hectáreas que de alguna manera había que liberar como fuera para, digamos, dar respuesta a los intereses económicos en una zona, además, próxima al aeropuerto de Barajas, donde el suelo es especialmente cotizado. No había ya otra posibilidad que excavar y excavar hectáreas y hectáreas, o por lo menos en las zonas que iban a ser más afectadas con las infraestructuras. Y así nos encontramos ante un panorama totalmente distinto que no tenía nada que ver
dos puntos importantes. Primero, el suelo no estaba, el subsuelo no estaba tan alterado como los otros, por lo tanto, había más posibilidad de abrir terreno, no eran cortes como los que encontramos en las zonas de extracción de áridos. Y, en segundo lugar, nos encontramos en emplazamientos, digamos, estratégicos, de gran dominio visual, alejados de esas zonas de humedales y con ocupaciones pertenecientes ya no en su mayoría al segundo milenio, que son los que encontramos en los fondos de valles, sino del tercer milenio. Es posible que esa sociedad del tercer milenio, con todo lo que vamos a ver ahora, creó un tipo de agrupaciones mucho más complejas, más variadas, en las que junto a estos posibles lugares centrales, entrecomillados, convivían con esas otras asociaciones menores. Con esto llegamos a explicar el porqué del yacimiento del Camino de las Yeseras, en qué contexto se encuentra dentro de este, digamos, características del tercer milenio, pero además quiero insistir aquí que el trabajo ha sido posible llegar a las conclusiones que mis compañeros os van a comentar a continuación por la intensa y prolongada colaboración entre la empresa y la universidad. Creo, sin lugar a dudas, de que sin esta colaboración no hubiera sido posible llegar hasta donde hemos llegado y, fundamentalmente, por la necesidad también de ceder cada uno en nuestra competencia. Eso, unido a la incorporación de las metodologías analíticas y a la mejora de esos análisis, que cada vez realmente están dando resultados más prometedores, es posible hoy llegar a todos estos datos que a continuación iremos comentando. Jorge, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Hola? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Bueno, efectivamente, las excavaciones que se han desarrollado en el yacimiento de Camino de Yeseras han venido motivadas por lo que se conoce como arqueología de gestión, arqueología de urgencia o, yo diría, arqueología de emergencia. Son motivadas básicamente por la instalación de infraestructuras o por desarrollos urbanísticos. En este caso concreto, por las dos cosas, ¿no? La verdad es que el conocimiento que teníamos de este yacimiento era bastante pequeño. Había en la carta arqueológica de los años 80 una breve referencia a una posible ubicación muy pequeñita con una caracterización en un bronce indefinido dentro de todo lo que era el yacimiento. Había dos agresiones recientes sobre la zona. Una de ellas era la instalación de un gasoducto y otra una planta de extracción de áridos, que posiblemente hubieran destruido parte de los restos. La primera actuación de excavación se produce como consecuencia de esta construcción de la carretera 206. Tiene dos campañas, una en el año 1999 y otra en el año 2003, en la cual se excavan pues en torno a unos 10.000 metros cuadrados, y sobre esos 10.000 metros cuadrados hay en torno a medio millar de estructuras que son excavadas. Estas estructuras difieren un poco de las estructuras habituales de los yacimientos conocidos como campos de silos. Como podéis ver en la imagen, aquí aparecen fosos, aparecen grandes estructuras de habitación, aparecen zanjas de empalizada, hay enterramientos, en fin, da una indicación de que nos encontramos ante un yacimiento singular y con una calidad en cuanto a la información que se puede extraer bastante importante. Entre el año 1999 y el 2003 se plantea la urbanización de toda esa zona, que es una zona rural. Se plantea establecer tres superficies de urbanización preferente, lo que llamamos los UPIs. Uno de ellos, que es el tercero, está ubicado justo al norte de la carretera, justo al norte de donde estaba el yacimiento. Tuvimos la suerte de que la empresa que iba a gestionar estos terrenos, AIG Lincoln, nos encargara las actuaciones arqueológicas y, lógicamente, siguiendo las directrices de la Dirección General de Patrimonio, hicimos una primera campaña de sondeos arqueológicos, que se puede ver aquí. Son esas zanjas que hay encima de la excavación, son zanjas de unos 50 metros cuadrados, hicimos en torno a unas 230, y esas zanjas en todo el ámbito nos permitieron acotar una superficie más pequeña,
más pequeña, sobre la que a partir de los restos ya en estratigrafía delimitar un espacio. Ese espacio, siguiendo también directrices de la Dirección General, se nos plantea en el año 2004 hacer una caracterización mediante unas calles de unos 4 metros de ancho y el largo que dé de sí, con unos testigos de 8 metros y sobre esas calles que se abren con una máquina, proceder a una limpieza manual de todas y, una vez limpias, caracterizar los restos que salen en superficie a partir de las evidencias que veamos, sin excavar nada. Y esto nos permite realizar una primera valoración de la entidad del yacimiento, de la densidad de restos y de la horquilla temporal en la que nos encontramos, ¿no? Este es el resultado que veis aquí debajo, en el que se ven unas zanjas llenas de puntos. En los puntos vemos que, os lo explico, hay una ocupación desde el calcolítico, desde el principio del calcolítico hasta muy avanzado el bronce, por lo menos un milenio de ocupación. Hay un hiatus durante la Edad del Hierro. Y luego hay otra ocupación más pequeña de época romana y de época visigoda, con un enterramiento muy pegado a la cornisa de la terraza. A raíz de esta campaña, la Dirección General de Patrimonio entendió que la única opción que había era abrir todo, como un hecho excepcional, que yo creo que nunca se ha hecho en la Comunidad de Madrid. Abrimos 170.000 metros cuadrados, los abrimos con máquina, retiramos toda la cubierta vegetal y después procedimos a limpiarlo todo, con un equipo que estuvimos allí pues casi un año. Fue un trabajo realmente minucioso y también al mismo tiempo estuvimos caracterizando ya todas las estructuras, rellenando esos vacíos que nos habían quedado en las calles, y eso dio lugar a una cartografía que yo creo que es bastante significativa, que es esta que vemos aquí. Sobre los 170.000 metros que habíamos decapado y que habíamos limpiado a mano, identificamos 8.500 estructuras de diferentes tamaños, como podéis apreciar en la imagen, pequeñas, grandes, tramos de foso, en fin, hay una variedad bastante elevada. Hay una zona en este espacio, que es la zona que cubre el antiguo gasoducto. Hay otra zona que es lo que está expoliado por la explotación de áridos. Y luego hay una zona aquí que nosotros interpretamos como un paleocauce que podría tener ahí. Pero este paleocauce más adelante vamos a ver que nos ha deparado alguna sorpresa. En vista de que este yacimiento era prácticamente, o se planteaba que era muy difícil de excavar, por la cantidad de estructuras que había y la naturaleza de ellas, se planteó desde la Dirección General protegerlo. Hacer una protección integral del yacimiento, cubrirlo completamente de tierra, con una capa de entre 1,80 m y 3 metros, poner un geotextil, aportar la tierra y excavar exclusivamente aquello que fuera imprescindible. En este caso, lo único que había imprescindible, o sea, que era necesario, era el colector general que daba servicio a todo el ámbito. Era una zanja de aproximadamente, bueno, pues ocupaba unos 11.000 metros cuadrados, bordeando todo. Y esa fue la excavación que planteamos para el año 2006. Bien, en un breve resumen, en esta excavación, excavamos unas 800 estructuras, donde yo destacaría, pues bueno, hay enterramientos calcolíticos, algunos con campaniforme, otros sin campaniforme, individuales, colectivos. Destacaría los dos grandes panteones familiares con enterramientos campaniformes, uno de ellos, el más grande, que estaba sin expoliar, donde, bueno, como algo singular, apareció una muchacha enterrada con un collar de oro, que es este que vemos aquí, de 22 cuentas de oro. También había enterramientos asociados a fauna, enterramientos de fauna sobre todo con un predominio del perro, también del uro. Había tramos de foso que indicaban varios recintos, algunos con depósitos fundacionales. Había cabañas, unas 20 cabañas de varios tipos, de circulares, ovaladas, irregulares, de poste central, de poste lateral, de zanja perimetral, como esta que hemos reconstruido, y una gran área central, que fue lo que nos salió al final de la excavación, cumpliéndose la ley de Murphy, y aquí ya sin medios y sin tiempo, pues nos tiramos a la piscina
y decidimos excavarla. Y bueno, pues fue una sorpresa porque es una gran estructura con una potencia de 1,20 m en algunos puntos, es enorme. Hay una cantidad de restos impresionantes, yo creo que hay tanto material aquí como en todo el yacimiento que hemos excavado, en cuanto a cerámica, en cuanto a fauna, incluso nos salió aquí una placa de oro puro, en fin, es una zona que además ha estado ocupada durante todo el periodo en el que el asentamiento ha estado en uso. Y al final, pues lógicamente, se cumplió también la directiva de la Dirección General y como veis, pues se cubrió todo el yacimiento. Se aportó 500,000 de metros cúbicos de tierra, que es una cantidad importante, y se tapó y se dejó allí. En el año 2015 hicimos una breve intervención sobre una de las estaciones de servicio. Me voy a referir a ella porque esta intervención se realiza ocupando lo que llamábamos el paleocauce, que pensábamos que era una zona donde no había restos. Bueno, pues para nuestra sorpresa, debajo del paleocauce, que es una zona encharcada, encontramos bastantes restos. Es decir, que nuestra interpretación de esas 8,000 y pico estructuras, igual había que revisarla a la vista de las manchas donde están aquí marcadas, todas estas manchas que parecen que son zonas de encharcadizas o manantiosas, bueno, pues al final debajo de ellas, debajo de una capa de entre 30 y 50 centímetros que hay material, pues salen estructuras como esta grande que tiene más de 100 metros y silos y enterramientos, ¿no? También quiero referirme a otra excavación que tuvimos la suerte de hacer, que se hizo en el SUPI 2, mucho más al sur. En realidad hicimos los tres sectores. En el 1, que es el inmediatamente que está al sur de la carretera, pudimos comprobar que estaba todo relleno de escombros. Era la zona que había estado explotada por la gravera, que es con la que se construye básicamente San Fernando y Corlada. Hay una destrucción tremenda y solamente queda una torreta de alta tensión en cuya base es donde encontramos restos, porque no lo habían podido explotar, porque la torreta se les habría ido. Hay una cabaña y varios silos calcolíticos, que es esta que tenemos aquí. Y tuvimos la suerte de que en el sector 2, en el SUPI 2, también hicimos sondeos, también daba toda una escombrera, pero en el seguimiento, cuando íbamos a hacer una nave, nos encontramos un pequeño lentejón aislado de tierra en el que localizamos 14 estructuras calcolíticas. Todo lo demás estaba excavado y vaciado, menos esto, no sabemos exactamente por qué. Por tanto, creemos, en base a estas evidencias, que realmente el yacimiento no solamente está circunscrito a este área que está aquí, sino que ocupa prácticamente toda la terraza. O sea, que estamos hablando de que el yacimiento en realidad no tiene 22 hectáreas, posiblemente tenga más de 50. Y cuando hablamos de unas 8,500 estructuras, pues no sería disparatado pensar que en su momento estuvieran rondando en torno a las 20,000 y tantas. No voy a cerrar la horquilla, ¿no? Tuvimos ocasión de excavar en el año 2019 con motivo de la instalación de una gran nave que se iba a implantar aquí. En realidad solamente deberíamos haber excavado la zona de conexión con el colector porque todo lo demás se iba a construir en una gran placa hormigonada. Sin embargo, gracias a, bueno, pues a la iniciativa, en este caso que tengo que agradecer, Isabel Baquedano, jefa de Servicio de Protección de la Comunidad de Madrid, conseguimos que la empresa promotora y constructora Merlin y Norton nos permitiera excavar una pequeña zona a nuestra elección. Es una zonita de unos 300 metros cuadrados y, lógicamente, elegimos excavar la continuación del área central porque entendíamos que era un elemento muy singular y del que todavía desconocíamos muchas cosas. Entonces, lo dividimos en dos zonas. Esta primera, que es la de los colectores, que nos volvió a dar otra sorpresa, porque aquí teníamos identificado 40 estructuras y cuando nos pusimos a limpiar y a excavar bien, pues esas 40 se convirtieron en 90. En 90, de las cuales un tercio de ellas tienen algún tipo de elemento que las hace singulares. Voy a destacar dos, que son dos enterramientos, uno con 6 individuos, otros con 11. Hay también depósitos votivos donde hay perros, donde hay suidos, donde hay ciervo, donde hay uro, en fin. Y luego, en lo que nosotros ya habíamos hablado de la ampliación del área 132, de esa área central,
Pues es cierto que ya había aquí marcados algunas estructuras grandes, otras no sabíamos lo que era, pero al final es cierto que todo se conecta. Y como pueden apreciar aquí, al final la gran área central es un área en principio semicircular, de unas dimensiones enormes, con muchísimas unidades estratigráficas de gran complejidad, con muchísimo material, se sigue manteniendo. Y luego, dentro de, al lado, en el torno de ella, voy a destacar un par de estructuras que nos salieron. Esto es una vista de cómo conecta desde el fondo. Esto es como lo dejamos en el año 2007. Volvimos a localizar nuevamente nuestros puntos, incluso nuestras señales en papel. Y en esta zona, que aunque parece pequeña, pues yo destacaría dos espacios. Uno de ellos, en el que hay enterrados 5 individuos y 20 y tantos perros. Otra de ellas, que es una gran estructura circular, en la que hemos encontrado los restos de 33 individuos humanos, 40 y tantos perros y muchísima más fauna asociada, que posteriormente nos van a comentar. Y, por último, localizamos y confirmamos pues la certeza de alguna de las estructuras del plano. Al abrir otra zona nos encontramos pues, que ese pequeño, esa estructura lineal efectivamente se correspondía con un foso. Y este año, ya recientemente, hace escasos meses, hemos trabajado en una estación de servicio cercana y no se ha vuelto a salir otro de los fosos, con lo cual se confirma de alguna manera que la cartografía inicial que hicimos es bastante aproximada, aunque realmente creo que habría que añadir muchísimas más cosas. Y cedo la palabra a la profesora Ríos. Muchas gracias por escucharme. Creo que nos va a tocar acelerar a nosotras. Bien, para comentar las estructuras del poblado y la distribución espacial, vamos a referirnos a 4 grupos de estructuras para saber qué hay en este asentamiento, aunque Jorge ha comentado ya algunas de ellas. Tenemos fosos, cabañas, ahora veremos hoyos de almacén y, por supuesto, las tumbas. Una de las grandes novedades desde el inicio de la excavación en el año 2003, que fue cuando se documentó el primer tramo de fosos, fue precisamente estas estructuras, que en general tienen esa forma que ven en la diapositiva, una forma alargada, tendencia circular, y que se denominan recintos porque encierran parte del hábitat o del espacio ocupado. Acotan áreas, básicamente. No todos cerrarían en círculo, seguramente, pero lo que está claro es que delimitan el espacio ocupado. A día de hoy entendemos estas estructuras como de carácter colectivo, comunitario, reflejo de la evidencia o evidencia de la consolidación de la vida sedentaria en estos momentos. Las sociedades agropecuarias del tercer milenio se instalan en estas terrazas y marcan el espacio ocupado con estas estructuras. El espacio ocupado para hábitat o como lugar de encuentro también. Y entendiendo el valor simbólico que tienen, es fácil entender también la heterogeneidad. Conocemos poblados con fosos anchos y profundos que suponen un verdadero impedimento para el paso, aunque lo más normal es que fueran como las que vemos en la diapositiva, de en torno a 1,5 metros de ancho por 1,5 metros de profundidad máxima, que es el caso de Camino de las Yeseras y otros yacimientos madrileños, que si bien no pueden considerarse elementos defensivos, está claro, por sus dimensiones, pero también por la ubicación de los yacimientos, sí serían una barrera física para el tránsito de personas y de animales. Sobre todo si se les añaden terraplenes, los famosos banks en los yacimientos europeos o empalizadas. En el caso de Camino de las Yeseras, como ven en la diapositiva, localizábamos una de estas empalizadas en el foso de la parte sur, en el área 15. El hueco de la empalizada, incluso algunos restos de ramas, de grandes ramas y de troncos. Como digo, la existencia de estos terraplenes y empalizadas aumentaría o remarcaría esa sensación de profundidad o de inaccesibilidad. En el caso de la zona sur, un poco más al sur de la anterior, en la campaña del 2003, también se localizaba esa empalizada, pero al exterior, reforzando nuevamente la altura, pero a cierta distancia del foso, que es algo que se documenta en otros yacimientos europeos, como ese que vemos, esa reconstrucción que vemos en la diapositiva, a ciertos metros.
Se trata de fosos, recintos, que como han visto en las diapositivas anteriores, están segmentados, divididos por pequeños espacios de acceso y algunas puertas principales que sabemos que diseñan en lugares concretos, con orientaciones concretas, para tratar de llevar a las personas hacia el interior por determinados sitios. Además, como se ve en esta diapositiva, algunos de estos recintos estaban divididos al interior. Ahí vemos algunas divisiones en diferentes tramos, uno excavado en 2003 y a la derecha uno excavado recientemente. Sabemos que son estructuras que se proyectan desde inicio, se proyecta el trazado completo de la estructura. Desconocemos si se construirían a la vez estos tramos o estos segmentos, si serían en un mismo momento o de forma sucesiva, incluso si quizás lo llevarían a cabo diferentes familias o segmentos de la población, de los grupos del poblado, ¿no? Se han interpretado en este sentido algunos de estos segmentos que simbolizaran o fueran el reflejo de alianzas o de alianzas entre linajes con la intención de mantener un poco la cohesión del grupo, ¿no? Como si la construcción de los recintos fuera una herramienta de coerción más, ¿no? Para mantener al grupo unido. Aquí sobre la planimetría del yacimiento que acaba de comentar Jorge, vemos cómo sobre todo se han excavado a partir de la caracterización superficial, se han excavado sobre todo esos tramitos alargados que ven en color oscuro, en esta zona concentrados sobre todo, aunque, como ha dicho, se ha excavado este y por aquí, concentrados en la parte este del yacimiento, donde hemos podido documentar cuatro recintos concéntricos, algunos de los cuales sabemos que pudieron funcionar a la vez, de forma sincrónica me refiero, y sabemos, por ejemplo, que el tercero de ellos, este de aquí, excavado en dos tramos, cuando se cerró, cuando se empezaba a abrir el cuarto. Es decir, aquí sí que no funcionan, no son sincrónicos, sino que había aquí una ocupación diacrónica. Es el único dato que tenemos. Si hacemos un zoom de esta zona, podemos ver un poco mejor esta característica de la segmentación de los tramos, tan característicos del interior peninsular y otras zonas europeas, y ver algunas de estas entradas que comentaba antes, pequeños accesos que quedan entre los segmentos y algunas entradas principales, como esta que tenemos aquí, la noreste del yacimiento, la única estudiada por el momento, que contiene una serie de depósitos interesantes que comentará a continuación la profesora Liesau. Si todos estos recintos cerraron en círculo, o algunos de ellos cerraron en círculo, o completaron una trayectoria circular, tendríamos espacios que irían desde las 15 hectáreas, el recinto 5, pasando por 7, 5, hasta 3 hectáreas de superficie, que además sabemos que son espacios que se repiten como módulos en otros yacimientos europeos y peninsulares, ¿no? Es posible que también hubiera un recinto al sur, tenemos varios tramos que no relacionamos, puede ser una ampliación del quinto, que no relacionamos con esta concentración de recintos del interior. Y luego estaría esa zona central que ha comentado ya Jorge, que hoy en día se define como un semicírculo de una gran extensión y de una potencia excepcional y desconocida a nivel peninsular. No sabemos si también formaría un recinto por esa morfología que tiene. Se han excavado como 1.400 metros cuadrados aproximadamente, como decía Jorge, un metro y algo de potencia, metro 20, metro y medio. Y lo que más llama la atención es precisamente la ocupación. Tenemos una ocupación en el yacimiento muy amplia, bueno, ahí vemos la estratigrafía, esa potencia, desde aproximadamente, hablo para todo el yacimiento, desde el 4.300 aproximadamente hasta el 1.700 a.C., prácticamente un milenio y medio, y esta estructura central sabemos que está ocupada desde esos primeros momentos hasta el final, ¿no? De ahí esta extraordinaria estratigrafía tan inusual en este tipo de yacimientos. Como también comentaba mi compañero, estamos en una fase inicial de estudio, pero ya sabemos que los materiales triplican casi la densidad que se localiza en otras zonas del yacimiento, que ya de por sí es alta. Y bueno, sabemos que fue un lugar de consumo, porque hay muchos restos de fauna, también se documentan muchos utensilios y, por tanto, pudo ser un área de trabajo. No sabemos todavía qué es esto.
un lugar de reunión seguro y claramente de carácter colectivo. Viendo esta gran estructura y los recintos, la pregunta sería qué separan o qué encierran los recintos de Fosos en Camino de las Yeseras. Y ponemos estas dos reconstrucciones porque es un poco los dos modelos que se han propuesto en general en los recintos de Fosos europeos. Bien, esos lugares que vemos a la izquierda, que serían solo lugares de agregación, lugares de reunión, más bien, en el que vemos que dentro de los recintos no hay nada. Pasa la gente y se reúne, ¿no? Y otro, que sería este poblado de Lyons, que lo que nos muestra al interior de los recintos es eso, un poblado, las casas y el lugar donde vive la gente. Camino de las Yeseras, obviamente, es el caso de un poblado, pero un poblado mucho más grande de lo que vemos ahí, obviamente, ¿no? Y hoy comentábamos que estamos ya en mucho más de 22 hectáreas. Pues bien, en Camino de las Yeseras, estos 17 años de estudio nos permiten definir a nivel espacial, en el dentro-fuera de los recintos, cabañas, como vemos en esa distribución, áreas de taller, áreas de trabajo, también en diferentes zonas, por supuesto, tumbas, estas azulitas no campaniformes y las campaniformes. También los depósitos singulares de fauna, que comentará a continuación la profesora Liesau, que también se distribuirían pues, más o menos igual, ¿no? En toda la superficie documentada, en toda la superficie excavada, tanto al interior como al exterior de los recintos, sin que hayamos podido determinar áreas concretas, funcionales, realmente. Quizá la única excepción podría ser la concentración de las tumbas campaniformes en esta zona del sureste. Del yacimiento, aunque sabemos que tampoco fue un área exclusiva. Respecto a las cabañas, en un recorrido rápido, ya ha comentado también Jorge, que hay una variada morfología y tenemos una tabla con las formas publicada hace unos años, y realmente pues, casi todas tienen en común tener una base excavada, bien en forma de cubeta o bien en zanja perimetral, y entendemos que los alzados pues, serían en materiales perecederos, de los que solo tenemos evidencia por los postes, también por numerosos restos de barro con improntas de ramaje y superficies que estarían en torno a las 30 metros cuadrados hasta 50 metros cuadrados. Aquí vemos algunas reconstrucciones, ya las hemos visto y algunas son bien conocidas. Y al interior documentamos elementos comunes interesantes como los hogares, como este que vemos aquí de la cabaña del Área 9, que estarían formados o están formados por cantos, a veces por cerámica o a veces las dos cosas, que parece que se utilizarían como superficies de hogar o de cocina por el poder refractario de estos materiales. También son frecuentes los sellos de almacén. En algunas de estas cabañas hemos localizado in situ vasijas cerámicas al interior de las cabañas. Hoyos, pues la estructura así genérica predominante, cubetas de tendencia cilíndrica de muchísimos tamaños, desde las pequeñas, los hoyos de poste que acabamos de ver, hasta grandes estructuras, quizá pozos de captación de agua de 2,5 metros de profundidad y 3 metros de diámetro aproximadamente, en los que sabemos que se realizaron todo tipo de funciones domésticas y que se rellenaron tras caer en desuso o ser objeto de enterramiento en algunos casos o de depósito singular. Como digo, es posible que algunas fueran pozos de captación de agua, algunas cisternas, almacenes de grano, almacenes de frutos y otros alimentos, hogares, hornos, y la distribución es muy homogénea, no hay lugares con vacíos. Pudo haber algunas pequeñas plazas, pero no hay vacíos de este tipo de estructuras. Destacar entre ellas un hoyo en la zona sur, en el que documentábamos restos de un taller metalúrgico, un crisol completo, que es ese que tiene en la diapositiva, excepcional, entre el registro material conocido para el momento y otros fragmentos de otros dos, además de una tobera. Lo que además era muy interesante es que los análisis de las adherencias que tenían estos crisoles determinaron que en su interior se había hecho tanto la reducción del mineral de cobre como la fundición. Es decir, esto pues, antes no se tenía tan claro que se podía hacer en el mismo recipiente o en recipientes tan pequeñitos. No había objetos terminados en este hoyo, objetos acabados, pero conocemos más de una decena de elementos en cobre, como ese punzón que vemos en la parte inferior de la diapositiva, un punzón clásico de sección cuadrada de cobre que conservaba los restos del enmangue en madera de enebro.
También en relación a estas áreas de taller en relación a la distribución, esto estaba al sur, ya muy cerca de la zona central, se documentó en esas tareas que comentaba Jorge de las calles, justo, o sea, muy sin estar al interior de una estructura, en este caso no es un hoyo y tampoco es una cabaña, probablemente era un área, una zona al aire libre, un área de especialización de talla lítica, ¿no? Lo que vemos ahí, un área de fabricación de preformas de puntas de flecha. En concreto, solo de, como digo, la producción de las preformas. Se ve un poco, quizá difícil de apreciar en la imagen, una llamativa acumulación de piezas de esta, solo esta parte de la producción de las puntas de flecha y los útiles necesarios para su fabricación, donde destacan esas dos piezas en asta que ven en la diapositiva, dos presionadores en asta, todo distribuido en una morfología que se identifica claramente con un suelo o sombra de tallador o talladora, en el que el artesano se situaría, como vemos, en esa zona central, con los útiles cerca, y en una morfología de media luna quedarían los restos de talla y los productos finales. Destaca este lugar por ser eso, una muestra de especialización de la producción. Este tallador o talladora debió estar especializado en la reducción bifacial y creó y acumuló esas preformas para la creación de puntas, a falta de inscribir en ellas, seguramente, las aletas y el pedúnculo, ¿no? Que quizás se hacía en otro lugar. Tanto la especialización de una parte de la cadena operativa, en concreto una parte de la producción, como la segregación espacial, son dos evidencias, dos indicios de esta especialización, que además es una especialización muy temprana, porque este taller está datado en la primera mitad del tercer milenio. Bueno, no había puntas, ¿eh? En el taller no hay ninguna punta terminada, solo están haciendo las preformas. Y lo último, pues las tumbas, bien conocidas, quizás el aspecto más conocido de este yacimiento, aunque, como vamos a ver ahora, ha habido novedades en los últimos campañas también. Hasta ahora era como el aspecto más conocido y más publicado de este yacimiento. Y desde inicio nos dimos cuenta de una, lo que más llamó la atención fue la gran variabilidad, lo comentaba también Jorge. Aparecían estas tumbas que vemos aquí, colectivas, aquí vemos algunas de ellas, hay en total 11, tumbas colectivas, pero de carácter múltiple, serían eventos realizados en un momento. De carácter múltiple, desde 3 individuos hasta 66, me parece que aparecen en una, o sea, con una gran variabilidad, que se entierran siempre en hoyo, casi siempre con ajuares colectivos escasos, mayoritariamente piedras de molino, como vemos en la parte superior de la diapositiva, y solo en algunos casos también se aportaron recipientes cerámicos. Y en un caso, solo en uno, algunos adornos personales y puntas de flecha que quizás están en relación con algún evento violento, pero solo para, como digo, una de las tumbas. Sería una cosa también excepcional. Estos enterramientos múltiples aparecen a partir del 2600 aproximadamente, pero enseguida veíamos que había otro grupo, también contemporáneo, nos dábamos cuenta de que eran contemporáneos, de enterramientos también en hoyo, individuales y dobles. Menos tumbas, pero también se producía, incluso compartían espacios. Estos enterramientos individuales y dobles no tenían ajuares, no aparecían normalmente sin ajuar. Y había un grupo más, los campaniformes, que hemos visto antes en la distribución espacial, que aparecen en torno al 2500. A partir del 2500 tenemos estas tumbas campaniformes que han aportado algunas de las novedades más destacadas de los últimos años. En primer lugar, la primera novedad, que también ha pasado por encima el compañero, sería que aparecen, o su asociación, en estructuras que llamamos áreas funerarias, que funcionarían a modo de panteones, no necesariamente familiares, de las que hemos documentado 3, que vemos aquí las plantas, la 2, la 1 y aquí abajo la 3. Como digo, la gran novedad era esa asociación de tumbas en un recinto, como una especie de gran cabaña. En ellas siempre hay una tumba principal, menos en la 2 y en la 1, una tumba principal, que aparece en una gran estructura, en un hipogeo, con una arquitectura destacada y otras menores o menos destacadas en cueva artificial, lo que llamamos las covachas o en pequeños nichos. Las tumbas esas más destacadas son destacadas no solo por la arquitectura, sino también
por los ajuares que contienen. Aquí vemos algunos ejemplos de esos hipogeos, siempre con las más destacadas con accesos escalonados y cierres a partir de losas de siles de gran tamaño y gran peso, los cierres de la cámara. También tendrían túmulos de cantos. Todo el acceso estaba cerrado con túmulos que seguramente también señalizaban al exterior, aunque no se conservaron apenas. Otra de las características o de las novedades de estos campaniformes que aportaron es el carácter colectivo. No solo que estén reunidas en panteones, sino que cada una de estas tumbas, salvo una, en cada una de ellas se enterraron varias personas sucesivamente a lo largo del tiempo. Se producían arrinconamientos de restos para albergar a los nuevos individuos. Personas que tampoco en las tumbas necesariamente tenían un vínculo familiar. Y en relación a estas sucesiones que se producen en las tumbas, otra novedad también interesante ha sido la documentación de movimientos de restos humanos y de ajuares. En todas estas tumbas campaniformes hemos documentado que se mueven, sacan, trasladan restos. Muchos de estos acabaron formando parte de ajuares domésticos, como depósitos singulares de cierre en algunas cabañas, que interpretamos que serían reliquias de los antepasados. En el caso, por ejemplo, de la estructura del Área 21 que veíamos antes, parece que se recolectan estos restos de diferentes tumbas, se recolectan a modo de casa de muertos de varias tumbas. Sabemos que hay un individuo que está en varias y, además, recolectaron hasta 15 vasos campaniformes, todos fracturados intencionadamente por la mitad. Aunque no tenemos tiempo de detenernos en las singularidades de los campaniformes, sí que nos gustaría comentar la tumba más destacada para nosotros, que sería esta tumba en hipogeo del área funeraria 2, la tumba de una mujer joven, de unos 18 años, que la enterraron con un rico ajuar formado por esas cuentas de oro que hemos visto antes en la exposición del museo, cuentas y placas que formarían un tocado, una cazuela con una decoración simbólica de ciervos también excepcional y diversas cuentas y botones de marfil, marfil tanto fósil de elefante antiguo como marfil africano, todo cubierto con pigmento rojo de cinabrio. Aquí vemos de nuevo la planta de la tumba con el acceso escalonado y el cierre de la cámara. Aquí, no sé si se aprecia, la mujer inhumada en posición de cúbito lateral. Aquí los restos de la cazuela. Aquí un detalle de cómo aparecieron los restos del tocado de oro cerca del cráneo, las piezas de marfil, la cazuela con esa decoración simbólica de ciervos, que también es excepcional porque no, estas decoraciones simbólicas no aparecen en estos recipientes de cazuela. Aquí la vemos un poco mejor. Y la destacamos no solo por el ajuar rico, sino porque esta tumba rompe con el estereotipo, con la imagen del personaje campaniforme masculino, arquero o guerrero. En este sentido, es un caso excepcional, porque aunque conocemos otras tumbas de mujeres ricas, hay algunas tumbas ricas en el yacimiento Humanejos, en Salmedina, en la Madalena. Esta sería la tumba más rica de una mujer campaniforme, prácticamente en el interior peninsular. Pero además destaca por ser una mujer de ascendencia centroeuropea. Los análisis genéticos serían la otra gran novedad de los campaniformes madrileños de los últimos años. Sabemos que conviven personas de origen local, de origen centroeuropeo. Y en el caso de Caminos de las Yeseras, estas personas comparten estos espacios, estos panteones, pero también comparten incluso tumba, personas de diferente origen. Y, bueno, para algunas particularidades breves de estos campaniformes, estos personajes campaniformes, vemos en la parte izquierda de la diapositiva una mujer de una de las covachas que tendría la cabeza deformada, adquiriendo un aspecto peculiar. La tumba central es un hipogeo. Aquí hay los restos, hay un enterramiento principal, primario, y aquí los restos de un individuo senil que están reducidos. Ese señor tenía restos de una línea roja de pigmento de cinabrio. Seguramente una evidencia de haber llevado un tocado, un gorro impregnado en este colorante como algo distintivo. Es algo que se ha documentado en otro personaje de Humanejos y que luego veremos que va a ser una práctica
que se va a ver en el mundo argárico. También este personaje, el último, este personaje de este hipogeo, que tendría desviado el tabique nasal y tendría un aspecto como de lo que hoy para nosotros sería una cara de boxeador, ¿no? La nariz desviada. También tenemos un señor que es un gigante y no puedo dejar o acabar sin comentar uno de los individuos inhumados en la covacha del área funeraria 3, que es este señor de procedencia, es un migrante norteafricano de procedencia norteafricana. Es otro resultado excepcional y único a nivel europeo. Aquí vemos algunos gráficos de la publicación de Science de 2019, donde se ve como este personaje, entre los más de 200 analizados, se sale del clúster de la procedencia genética europea y se sitúa aquí debajo de la zona próximo oriental. Respecto al equipamiento material, podríamos hablar un poco de las producciones cerámicas bien conocidas, de las producciones líticas, que hemos dado alguna pincelada, y de las óseas, pero son los estudios de fauna los más avanzados, los que encabezan la investigación de este yacimiento y los que son clave para poder entender la complejidad ritual y simbólica de este yacimiento, para lo cual pues, paso la palabra a la profesora Yesau. Gracias. ¿Botón? Digo, el ratón. Ratón. Gracias. Bien. Una de las evidencias más claras de la intensa ocupación de este yacimiento es la ingente cantidad de restos de fauna recuperados. Con las últimas excavaciones pensamos que pueden superar los 150.000 restos. Lo que hemos estudiado en estos últimos años han sido unos 40.000 restos faunísticos. ¿Qué información nos va a aportar el estudio arqueológico en un yacimiento arqueológico? Es decir, podemos diferenciar tres contextos distintos según cómo y dónde aparecen. Distinguimos, por un lado, los restos de fauna como desechos alimentarios, los de contextos funerarios o los de los depósitos estructurados. Si estos restos de fauna aparecen dispersos en hoyos, hogares, cabañas, suelen ser desechos alimentarios. Se trata de huesos fracturados, mal conservados e inconexos. Como vemos en este gráfico, la mayoría de los restos van a ser restos de mamíferos, pero también tenemos restos de otros vertebrados que pueden tener un mayor interés por su información medioambiental que la que aportan por su valor nutricional. Es decir, estas gentes lo que consumían eran sobre todo restos de mamíferos. Hay una gran variedad de especies. Si vemos en estos dos gráficos, según parámetros arqueológicos, tenemos por un lado lo que son los números de restos, es decir, vamos contando los huesos de cada especie. Y a la derecha tendríamos el peso. Aunque los números de restos, y ven ustedes aquí que lo que es la base de alimentación de la cabaña son las cabañas domésticas, el ovicaprino, el vacuno y el suido, tenemos también muchas otras especies de menor rango, algunas ya extinguidas hace tiempo, como el uro, y otras extinguidas recientemente, como el oso o el lince. Pero a nivel alimentario, lo que realmente nos interesa es el peso, porque cada peso de un hueso está rodeado por una masa cárnica equivalente a ello. Y como ven, aquí los valores se invierten, tenemos un consumo preferente del ganado vacuno, a la par los suidos y los ovicaprinos, pero luego también un consumo importante del uro, ciervo, jabalí y, lo más destacable, este consumo considerable de caballo. Y dirán ustedes, bueno, pues con 40.000 restos ya tenemos todo hecho. Es una muestra estadísticamente relevante como para dejar de estudiar más. Bien, eso también lo pensábamos al principio, en los primeros años de estudio, pero cuando empezamos a estudiar las distintas áreas de este yacimiento nos dimos cuenta que no había un patrón. Por ejemplo, en la zona sur de este yacimiento vemos que lo que se consume sobre todo son fauna doméstica y la caza es marginal. Estos son en torno a unas 500 estructuras las que se han estudiado. Pero si nos vamos a la zona este, vemos que el consumo de fauna disminuye el de la doméstica y empieza a cobrar importancia las especies silvestres. Pero si nos vamos al área central, a este área tan compleja, vemos que la fauna doméstica ya no tiene mucha importancia y que lo que van a consumir es uro, ciervo, jabalí y sobre todo caballo, hasta un 40%.
Es decir, por tanto, lo que ocurre aquí es que la distribución de los taxones consumidos está en función de un concepto espacial que tienen estas gentes, que está determinada por las actividades que realizan tanto en el área central como en los fosos. Además de estas distribuciones espaciales, también nos interesa caracterizar pues, una serie de especies que se han encontrado, como acabamos de comentar, el uro, el caballo. Gracias a la recuperación de centenares de restos de uro, hemos obtenido pues, unos resultados genéticos interesantes. El uro es el ancestro silvestre del vacuno actual. Eligiendo una serie de muestras, los resultados genéticos son relevantes porque el uro normalmente tiene un haplotipo que es el tipo P, mientras que el vacuno tiene el T3. Como ha habido varios huesos que tienen, y por su tamaño parecen ser de uro, el T3, y vemos que en un hoyo tenemos un depósito ritual de este enorme ejemplar, esto es un bovino, vean el jalón, esto es un metro con un cráneo de enormes dimensiones, parece más bien un animal del Pleistoceno que del Holoceno, pues resulta que este individuo es un T3. ¿Qué significa esto? ¿Acaso las comunidades calcolíticas hibridizaban la forma silvestre con la forma doméstica? Otro caso interesante es el estatus del caballo. El caballo fue domesticado pues, en las estepas eurasiáticas en torno al cuarto milenio, pero siempre se ha postulado que la península ibérica pues, pudo ser un lugar donde también hubo una domesticación local. Los orígenes de algunos caballos silvestres, de los caballos domésticos, todavía queda realmente en discusión y necesitamos hacer más análisis. Pero si ven este gráfico, lo que se ha visto es que en el caso del camino de las yeseras tenemos un linaje nuevo que se ha encontrado que los genetistas hasta ahora no lo conocían. Estos son los caballos, los linajes de caballos tanto en Europa como en Asia, que hubo y que se han conocido en los estudios genéticos en torno a unos 200 individuos. Pero vemos como luego, en época más reciente y sobre todo en la época histórica, todos estos linajes se extinguen y tan solo unos pocos son los que van a dar lugar a los caballos que tenemos hoy en día. Hay que investigar más, todavía no sabemos si realmente este caballo es un caballo con un estatus silvestre o doméstico, pero si lo fuera y si fuera doméstico sería un dato muy interesante en cuanto a la movilidad de estas gentes en el pasado. Pasamos a otra esfera, es decir, cuando el mundo animal se integra en las relaciones humanas a través de lo que pueden ser los contextos funerarios. Los enterramientos calcolíticos no son homogéneos. Hay muchas tumbas que tienen restos de fauna y otros que no tienen nada. Destacamos el caso de una mujer, una inhumación individual, que se enterró pues, con restos de un cervatillo y de un sábalo. Sábalo es un pez que remonta a los ríos para desovar. Y esto ya nos indica también un medio ambiente muy favorable del Jarama o del Henares para que estos peces puedan remontar a los ríos. Aquí en la imagen inferior ven un enterramiento múltiple, dos mujeres y dos infantiles. Y aquí, por ejemplo, se entregó pues, una mandíbula de una ovejita y las manitas de una ovejita. Las manitas de cerdo y las manitas de ovejita sí que suelen ser un patrón en muchas tumbas calcolíticas. Una de las tumbas más enigmáticas fue esta, entre dos recintos de foso. Al principio pues, no hubo ninguna hallazgo relevante, pero en la base aparecieron el esqueleto de una perra en una posición forzada, aquí ya faltan los miembros apendiculares, el enterramiento de una niña de unos 2 años y medio, boca abajo, que es una postura rara, con la cabeza alargada mirando hacia la perra, y aquí los restos de un ave y un húmero de vacuno, para que no vean todo huesos. Hemos hecho esta reconstrucción y aquí se ve cómo tenemos, por un lado, una perra que en el momento de la muerte estaba pariendo, porque todavía teníamos algunos cachorros en su vientre. Se colocaron los cachorros en torno a la perra y junto a la niña, pero la niña también reposa parte de su pierna sobre un cuervo con las alas medio explayadas. Y dirán, bueno, este enterramiento tan extraño. ¿Estos animales serían realmente animales funcionales o
habría la posibilidad de hablar si fueran mascotas o animales de compañía. En el caso de la perra, tiene un fémur con una fractura abierta, esto significa que estaría totalmente coja. Y en el caso del cuervo, las patologías óseas en el fémur, en el coracoides, son tan graves que este animal no podía ni siquiera volar. Otro caso interesante es un enterramiento en un foso con cuatro individuos campaniformes. Y aquí hay un proceso de cierre bastante interesante porque sobre un lecho de piedras colocan dos perros, uno mirando a este oeste, otro norte-sur, y están totalmente encajados en ello. Y luego ya se rellena ambas fosas con el mismo sedimento. La causa de la muerte de estos perros parece clara, un fuerte golpe en el frontoparietal. Pasamos a lo que llamamos los depósitos estructurados. Este término hace alusión a lo que se trata cuando se trata de contextos en los que no hay huesos fracturados tirados a la basura, sino que aparecen esqueletos, porciones anatómicas completas, bien conservadas, además de cráneos y mandíbulas. Los taxones más frecuentes o recurrentes suelen ser los perros, los bovinos, tanto el uro como el vacuno, el porcino o el jabalí, pero también tenemos aves, reptiles, astas de ciervo e incluso en estos contextos restos humanos. Aparecen, por ejemplo, en hoyos pequeños. Aquí tenemos el caso de un asta, que puede ser un mero almacén, es decir, tenemos que estudiarlo, todavía no conocemos el contenido con exactitud. El asta de ciervo es una materia prima excelente y muy apreciada en la prehistoria. Aquí tenemos el depósito de un suido y aquí la mezcla de varias especies colocadas de una forma que veremos luego más adelante bastante peculiar. Asimismo, tenemos hoyos grandes. Un hoyo grande puede ser unos 80 de diámetro por 1,5 de profundidad y en un nivel determinado se colocaron pues, restos de al menos 9 perros, pero también múltiples cráneos, como ven aquí, con las primeras vértebras en fila, asociados además pues, a otros restos de vacuno, de oveja y de ciervo, y calotas humanas. Este ya tiene una lectura más complicada y todavía lo tenemos que estudiar en detalle. Otro caso muy ilustrativo que ya hemos visto antes en los tramos de fosos es el foso 4 y su entrada. Aquí tenemos dos depósitos en cada lado de esta entrada. Uno de ellos es el de un perro, es decir, la base del foso, excavan un hoyo, que es esta fotografía, colocan un perro macho mirando hacia afuera y costillar y los cuartos traseros de un cochinillo en este lugar. Lo hemos interpretado, en este caso, pues, como un depósito fundacional, porque creemos que a lo mejor aquí esa calidad de los perros guardianes, el perro que vigila quien entra hacia el lugar central, podía simbolizar este depósito. Aquí tenemos una fotografía aérea con el depósito que acabamos de comentar, y justo al otro lado aparece otro depósito animal con las patas traseras de vacuno, de caballo, y los huesos de un ala de una cigüeña negra, un animal extremadamente raro y, por lo tanto, es un dato muy interesante. Pero no suficiente con esto, otro hoyo en el que aparecen restos de una oveja, un cráneo, cuerpo completo, un perro completo y restos de otros dos. Este enterramiento de animales es tan singular porque en él se han encontrado el único hacha pulimentada de basalto con olivina que no es una materia prima local, podría proceder del campo de Calatrava o de la Sierra Morena o de la zona de Murcia y no deja de ser pues, un hallazgo bastante curioso. ¿Quién entierra a quién? ¿El hacha a los animales o los animales al hacha? No solo las entradas a los fosos son importantes, sino también lo que hay cerca de los recintos. En uno de ellos se encontraron miles de fragmentos de restos de Galápagos, es tanto el Galápago europeo como el leproso, y en otro, cerca de esta entrada del recinto 4, se encontró el animal que hemos visto antes, este puro bovino, vamos a decirlo, gran bovino, que presenta un relleno bastante uniforme, pero se pone sobre un lecho de medio millar de piezas cerámicas. Vemos que la pieza está pésimamente conservada,
y lo más interesante es que estaba apoyado sobre un pollete de arcilla para que se le viera mejor. Es decir, la gente que se acercaba a este lugar veía a este animal y habría pues, un mito, un relato sobre la captura de este animal y sería un tema bastante impresionante. Pasamos a ver otros depósitos, los más recientes, en el del área central, porque en esta zona realmente depósitos hay muchísimos más. Es decir, por un lado hay una gran variedad de taxones, pero luego también hay secuencias deposicionales muy complejas. Vamos a ver en primer lugar una de ellas, que es esta de aquí. Este hoyo de dimensiones normales, 1,5 metros. Rellenos de fauna de consumo, patas de vacuno articuladas, un cráneo de un perro. Este cráneo de un perro mira boca abajo, está totalmente encajado entre piernas. Y ahí vemos el resto de sus vértebras que se han ido cayendo a medida que se iba descomponiendo el cuerpo. ¿Por qué se colocan los cráneos boca abajo? Es una pauta reiterada. Pero además, en un nivel inferior del mismo hoyo, tenemos también aquí una pata de vacuno articulada, una mandíbula humana y una mandíbula de bovino que la rompen en fresco, la abren, la rompen en fresco y la encajan pues, a modo como una insignia. Otro hoyo muy complejo, en el que tenemos también diferentes especies. En rojo vemos restos de uro, en verde restos de caballo y en amarillo restos de ovicaprino. En la periferia hay varias composiciones encajadas en piedras y fijadas con arcilla. En el centro ocupa este cuerno del gran de un uro, el lugar central, y otros restos parecen ser más bien desechos alimentarios. También aparecieron restos de aves, aquí un húmero de un buitre y aquí un ave, posiblemente un pequeño córvido, pero está pendiente de identificar. Todos estos restos estaban imbuidos en un lecho rojizo, como ven aquí, no solo porque la tierra estaba húmeda, sino porque incluso algunas piezas están muy coloreadas. Esto es una falange de caballo, esto es una falange duro, y aquí ven restos de una pastillita, posiblemente ocre, tenemos que analizarlo todavía, que se espolvoreó sobre estos restos. Pasamos al otro gran hoyo con unas dimensiones muy impresionantes, porque es una estructura que tiene 4 metros de diámetro por 2 metros de profundidad. Es decir, esta estructura, es solo excavarla, es un esfuerzo mucho mayor que cualquier recinto de los que hemos visto. Al principio era un auténtico aburrimiento, ¿no, Jorge? Porque aquí era 1 metro de tierra geológica, no salía nada, qué horror, a ver cuándo terminamos. Bien, pues cuando terminamos lo que va a aparecer es un auténtico túmulo, un túmulo con una enorme matriz, una gran matriz orgánica, restos de carbones, restos de troncos, formado por 70 animales. Es decir, aquí se colocaron 70 cadáveres de 17 suidos, de 5 ovicaprinos, una serpiente de escalera, un ave grande y 46 perros. Aquí tiene algunos de los detalles, algunos, muchos de ellos un poco en disposición radial, pero el volumen de animales fue impresionante. Algunos de ellos unas secuencias muy cortas, porque aquí están los cuerpos colocados próximos unos a otros. Algunos de ellos también en el campo pudimos ver, por ejemplo, que este animal tiene ambos fémures tan deformados por una patología que tendría que ir arrastrando las piernas a medida que se iba moviendo. Es decir, esto es un animal que habría que darle, alimentarlo para que sobreviva. Todo esto lo cubría el enterramiento, que nos ha enseñado antes Jorge, un conjunto de 33 esqueletos humanos formando un círculo, muchos de ellos juveniles, como podemos ver, y todos ellos rodeados por 25 conejos o liebres, que todavía tenemos que estudiar con detalle. Aquí tenemos un detalle de este animal. Aunque hay, por supuesto, muchos yacimientos calcolíticos con depósitos con animales y enterramientos de animales, Polideportivo Martos, Valencia la Concepción, Marroquíes Bajos, El Espinillo, Soto de Henares y otros en la zona de Madrid, este hallazgo nos rompe todos los esquemas de lo que puede ser un enterramiento calcolítico importante.
Aquí lo que se emula es, en el fondo, un megalitismo en negativo. No hay grandes piedras, pero hay un esfuerzo enorme para sepultar a estas personas, posiblemente con una estructura de madera que habría en el centro, porque hay que bajar, porque aquí en la excavación, con la escalerita, estábamos todo el día subiendo y bajando, ¿no? Pues ellos, esta estructura de madera, cuando se clausura, posiblemente se quema, pero protege a todos los esqueletos del subsuelo porque están muy bien conservados. Y, desde luego, este impresionante conjunto faunístico que cubre y que custodia esta tumba no tiene parangón hasta ahora. Hemos visto que estos depósitos estructurados, hay muchos más, pueden ser eventos únicos o eventos acumulativos, que los taxones más recurrentes van a ser los perros. Hasta ahora tenemos 40 depósitos documentados con más de 200 perros de vacuno y de uro menos, pero sí a destacar este depósito en el que, sobre otros restos de fauna, no voy a incidir, se colorearon las clavijas óseas de ocre rojo. Es decir, hay una cierta tendencia también a venerar estos animales. Y, por supuesto, vemos que en este yacimiento se maneja el pars pro toto, es decir, la parte que representa al todo, pero de una forma mucho más compleja que lo que a lo mejor nos comenta el mundo antiguo. La interpretación de este yacimiento, como vemos, es que de momento es el tercer recinto de fosos más grande de la península ibérica, junto con otros que ven aquí que estamos comparando. Es un lugar central de larga ocupación, un emplazamiento óptimo para la obtención de recursos como la arcilla, sal, sílex, la realización de actividades agropecuarias, una caza rentable y con unas buenas vías de comunicación. Pero también los recintos y el área central lo que hacen es vertebrar y estructurar los espacios dedicados al consumo, las actividades industriales, el hábitat y los actos simbólicos. ¿Es un yacimiento excepcional? Sí, porque es que hay 100 depósitos en un yacimiento del que solo se han excavado el 13%. Las porciones de fauna presentan además un lenguaje codificado. Pars pro toto sí, pero la mandíbula significará una cosa, el cráneo otra, las porciones anteriores y posteriores otra y el esqueleto completo otra. Ahí estamos intentando descifrar un lenguaje que todavía no entendemos, no tenemos fuentes escritas y por lo tanto solo es relacionar estas estructuras con otras para poder ver cuál es el patrón. También vemos que el área central está clarísimo con los restos de fauna que les he comentado antes, que es un lugar de consumo comunitario. Tenemos grandes vasijas cerámicas en los que, imagínense, cazan un uro, capturan un caballo, centenares de kilos disponibles, congregamos todos y consumimos carne en estos momentos. Algo que también aparece en las áreas funerarias campaniformes. Por lo tanto, este yacimiento es un enclave, ha dado unos resultados espectaculares a nivel genético, a nivel poblacional. Vemos que es un poblado muy abierto, multiétnico. Las mujeres que se entierran con los niños no son sus hijos. Vemos que son una sociedad mucho más abierta que nosotros. Y esperemos que podamos investigar algo más en el futuro, porque lo más interesante creemos que realmente estos depósitos estructurados lo que pueden hacer alusiones a determinadas entidades culturales o divinidades relacionadas con la protección de los espacios, la fertilidad o los ciclos de la naturaleza. Es decir, aquí el componente animal simboliza toda la concepción cosmogónica que estas sociedades tenían en el pasado. Este es el aspecto del yacimiento ahora. Sí, por Dios. A nosotros nos duele el alma. Era un yacimiento que se podía musealizar. Pues seamos honestos, no. Un campo de hoyos no atrae a nadie, no vende nada. Tiene enormes problemas de conservación. Es un yacimiento único que se demostró ya en la primera campaña, en 2003 o en 2007, con Jorge Vega y su equipo, que tenía un potencial científico impresionante. Sí, sin duda alguna.
Más de un centenar de publicaciones lo atestiguan. Y a pesar del laborioso raspado en superficie de este yacimiento que fue cubierto por toneladas de tierra, tal vez si lo hubiéramos excavado, los costes de esa cubrición no llegarían a esas cifras, ni mucho menos, y hubiéramos dejado por un lado un espacio libre para la inevitable expansión urbanística industrial que hay, no podemos ir contra corriente, pero por otro, pues hubiéramos dejado un legado para una investigación integral de un yacimiento donde ya teníamos ese plano y donde futuras generaciones podían entender mejor que ahora pues todas estas complejísimas sociedades madrileñas que vivieron aquí hace 5.000 años. Tenemos que dar las gracias a muchísima gente, a muchísimas personas implicadas, desde luego a empresas, al equipo fantástico de Jorge Vega, que ha excavado con una dedicación y con una profesionalidad muchos de estos contextos, a nuestros alumnos de la Universidad Autónoma, los que han hecho el máster, los que están haciendo la tesis doctoral con nosotros, porque ya ven que necesitamos mucha ayuda, porque tenemos toneladas de materiales para estudiar. Damos las gracias, por supuesto, a todas las instituciones, a los laboratorios, a los compañeros, porque ya ven que merece la pena investigar y estamos en el inicio. Nos queda mucho trabajo, pero también tenemos mucha pasión por seguir estudiando este yacimiento. Muchas gracias. Bueno, un yacimiento realmente impresionante. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Allí. Sí. Perdona, no. ¿Se me oye bien? Mira, la pregunta es la siguiente. La extensión de este yacimiento implica o indica una sociedad bastante amplia, bastante compleja, ¿no? Además, está rodeado de fosos, me recuerda mucho a Valencina de la Concepción. Tiene zonas especializadas de talleres. Luego, las tumbas campaniformes sustituirían a las tumbas megalíticas de Valencina. O sea, ¿habéis hecho un análisis de las sociedades de ambos sitios, los paralelos, las diferencias? Y otra cosa que me llama la atención, no habéis hablado nada de plantas, todo ha sido de animales. ¿Era una sociedad puramente ganadera? ¿Y cómo de compleja era? Si queréis os hago otra pregunta. Sí, sí. Bueno, no, sencillita. El mundo vegetal no lo hemos contemplado ahora mismo porque, de resumir, hacer este resumen de 17 años de investigación en una hora ha sido, pues, francamente complejo. Se ha estudiado, es decir, sabemos, hemos hecho, pues, con el CSIC y con todos los compañeros del CSIC, estudios palinológicos, antropológicos y carpológicos. Por lo tanto, sabemos que, por ejemplo, el tercer milenio en su primera mitad diviso en medio muy favorable, con mucha encina y con una cobertura vegetal importante. Y lo vemos también en la caza, los jabalíes que hay ahí son enormes, los ciervos son de gran talla y el uro ya ni podemos contar. Por lo tanto, lo que sí vemos es que cultivan el cereal, tienen una buena agricultura de cereal y aprovechan también la bellota, aprovechan un poco todos los recursos vegetales que tienen disponibles. Lo que pasa es que en los depósitos estructurados no podemos verlo y lo único que nos queda muchas veces son los fitolitos. También se pueden estudiar en un futuro. Pero el mundo vegetal aquí está muy bien representado. Entonces sí que se ve en torno al segundo milenio que estas encinas desaparecen y que hay mucho más pinar. También posibles pues, cambios climáticos, no solo por la antropización del entorno. Era trigo, cebada, no sé ahora memoria, sí, había un poco de guisantes, es decir, leguminosas, había un poco de todo, sí. Tienen huertas, es decir, está en la confluencia del Jarama con el Henares, es decir, tienen disponibles dos vegas,
tanto para pasto como para hacer sus huertas en esa zona. Sí, respecto a la comparativa con Valencina, pues creemos que estamos ante lo mismo, es el mismo mundo. Es verdad que en Camino de las Yeseras tenemos ocupación desde finales del cuarto y los enterramientos parece que no se suceden hasta mediados del tercer milenio, el 2600. Por lo tanto, es verdad que algunos de esos sepulcros megalíticos que se ven en Valencina aquí se debieron producir fuera de estos grandes yacimientos, quizá, ¿no? Hay que hacer un trabajo sobre megalitismo importante en la Comunidad de Madrid. Pero sería lo mismo. Lo que pasa que, bueno, pues Valencina sería Nueva York y Camino de las Yeseras… Madrid. Probablemente, ¿no? Quizá están… si el entorno de Camino de las Yeseras es muy favorable, hoy no hemos hablado de eso… el de Valencina puede ser quizá todavía más favorable, quizá en relación a otros recursos. Pero estamos en lo mismo y en el mismo tipo de yacimiento. ¿Y la organización social cómo sería? ¿Serían estructuras complejas o hay algo más complejo todavía? Yo no me atrevería todavía a hacer una interpretación. Lo que parece claro es que hay un inicio de desigualdad social. Lo estamos viendo en las tumbas. El salto hacia ver esa desigualdad en el ámbito doméstico, que sería, creemos, lo clave para la determinación de algo más, pues todavía no se ve. Es decir, esas diferencias en el mundo funerario no se observan en el mundo de los vivos. Quizá, comenta el profesor Blasco. Quizá, digamos que algún indicio lo podemos encontrar en el consumo. Se han hecho análisis de paleodietas y sí que vemos que los individuos enterrados asociados a enterramientos campaniformes tienen una dieta más rica, es decir, consumen más carne. No solo hay también diferencia por sexo, lógicamente la mujer tiene una dieta más baja en general que el varón, pero en el caso de los campaniformes aparecen algunas de estas mujeres excepcionales con unos consumos importantes de carne y demás. Es decir, que allí tenemos un indicio a escala, digamos, doméstica y habitual, que sí que nos puede indicar que hay pautas de diferencias, que no solo es el tener una espada, sino lo que consumen cada uno, el acceso a unos recursos que unos lo tienen y otros no. Y allí sí que… Sí, lo que usted dice, cómo construían, cómo se organizaban, está claro que para construir estas grandes estructuras comunitarias tiene que haber un jefe, un poder, una coerción que organice a toda esa población. Eso está claro, pero todavía no, por lo menos en Camino de las Yeseras, no tenemos muy claro cómo sería exactamente. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Sí. Sí. O Jorge, no sé. Jorge, ¿quieres? Vamos a ver, esto es la M45, la 206 que viene desde Torrejón, cruza el polígono y justo atraviesa lo que es el escalón de la terraza del Jarama y es en la terraza donde está ubicado el yacimiento. Entre la 206 hace un… creo que tenemos por aquí arriba, si me disculpas un momento… Igual te lo localizo. Vamos a ver. Mira, yo creo que aquí está muy claro. Esto de aquí es la M45. Esta carretera es la M45. Esta es la carretera M206 y esta también. La 206 hace esta curva. Esto es la terraza del Jarama y el yacimiento está exactamente encima, aquí, en toda esta zona de aquí. Ahora es una zona de polígono. Ahora básicamente lo que hay allí son naves.
Pero bueno, desde el borde todavía se puede apreciar que hay un escalón entre lo que es el borde de la terraza a lo que es la llanura de inundación del Jarama. Un escalón de unos 8 o 10 metros. Sí, respecto a la cronología, creo que lo hemos dicho, pues sería finales del cuarto milenio, todo el tercer milenio y los primeros siglos del segundo. ¿Alguien más? También aclarar que tiene una ocupación en época romana. Hay una evidencia de ocupación en época romana muy poco conocida y sobre todo en época visigoda. En época visigoda excavamos un centenar de tumbas, pero muy situadas en el borde de la cornisa de la terraza. Pero vamos, hay restos tardoantiguos por todo el yacimiento, incluso intrusionando y destruyendo estructuras prehistóricas. De hecho, en la última campaña, en esta de 2019-2020, había un horno en medio de una serie de estructuras calcolíticas. No sé si podemos verlo por aquí. Concretamente, esta estructura es un horno de época visigoda, esta estructura. Corta otras más antiguas. Y hay al menos otras 4 o 5 por aquí con material tardoantiguo. Es una zona muy ocupada. ¿Alguna duda más? ¿No? Pues entonces les damos una vez más las gracias a los miembros del equipo de investigación y les felicitamos por este magnífico yacimiento y por su exposición. Muchas gracias.